¿Recuerda usted en qué fecha designó como jefe de Servicio de Inteligencia Nacional al general Julio Salazar Monroy? Es probable que haya sido el año 91. Pues, cuando dejó el cargo de jefe de Servicio de Inteligencia Nacional, el general Salazar Monroy fue designado como ministro de Defensa. ¿Es correcta esa afirmación? ¿Fue ministro de Defensa en su régimen? Me parece que en el segundo periodo. Muy bien. ¿También le recomendó para ese cargo el señor Montesinos Torres a Julio Salazar Monroy? En esa época ya conocí al general Salazar. Entonces fue su iniciativa. Sí. Las directivas políticas que usted daba para la lucha contra la subversión, básicamente, ¿a qué órganos del Estado estaban dirigidas? ¿Cuál era la secuencia? ¿Cómo bajaba esa directiva? Permítame un segundo. Bueno, básicamente la secuencia es Consejo de Defensa Nacional, presidida por el presidente. El presidente señala, repito, la política, la directiva. Esto baja al Comando Operativo del Frente Interno COFI. En la época, respectivamente, el general de la FAP Velarde, el general Hermosa Ríos. Y de ahí, COFI lo distribuye a la zona de seguridad nacional del centro, zona de seguridad del norte, etc. Y en el caso del centro, llega a las subzonas. El COFI es, de acuerdo a esa legislación, del decreto legislativo del Consejo, el número que usted mencionó, conduce y planifica estrategias para la guerra interna. Entonces, de esa forma llegaba a estos canales. Muy bien. Básicamente, si me permite, para sí, brevemente, la zona de seguridad nacional del centro, por ejemplo, al comienzo estuvo el general Valdivia Dueñas, luego reemplazado por el general Luis Salazar Monroy. Bien. Básicamente, entonces, las directivas iban al ámbito militar, encargado de enfrentar la lucha contra el terrorismo. En lo que se refiere al ámbito militar. Por supuesto que en otras áreas, por ejemplo, en el área del Ministerio de Educación, también había un concepto muy claro. Había que entrar con colegios, con carpetas, etcétera, para poder controlar a Sendero. Dígame, acusado Fujimori, cuando el Congreso de la República, a través de una comisión investigadora presidida por el congresista Cáceres Velázquez, investigó el tema de la cantuta, el general Hermosa tuvo el acto, no lo vamos a calificar, de sacar los tanques a las calles. Lo paseó por todo el centro de Lima en una manifestación de abierta amenaza, maniobra de intimidación a los congresistas. ¿Se enteró usted de ese paseo de tanques que realizó el general Hermosa Ríos? Sí, me enteré. ¿Quién le ordenó hacer eso? Probablemente fue iniciativa del general Hermosa. Si usted me pregunta si ordené, no ordené. ¿Qué medidas tomó usted ante esa abierta actitud hostil del general Hermosa Ríos contra el poder legislativo elegido por el pueblo? Sí, le indiqué al ministro Malca que eso es inaceptable, al ministro de Defensa Malca, ajá, que eso no era posible, y se replegaron posteriormente. ¿Pero el comandante general del ejército dependía directamente de usted? ¿Es correcta esa afirmación? Estamos teniendo en cuenta el decreto legislativo 752, ¿ah?
Sí, en lo que se refiere a la parte política, es el ministro de Defensa. No. En el caso específico, ajá, me comuniqué con el ministro de Defensa, Malca. ¿Pero qué otra medida tomó usted? Porque usted lo pudo haber pasado en retiro en el acto, porque él dependía directamente de usted. Él estaba en sus manos y él había hecho un acto que usted acaba de describir, creo, con el término inaceptable, intolerable. ¿Cómo es posible que un militar se subleva ante el poder constituyente, ante el poder civil, ante el poder de los votos, y hace esa demostración de fuerza? Usted debió sancionarlo severamente. No debió continuar un día más. Y usted lo permitió. Bueno, estábamos, yo mencioné en la mañana, cruzando el río. Vieron estos incidentes. Pero enemigo público número uno era Sendero Luminoso. Incluso frente a estas situaciones difíciles, complicadas, casi inaceptables, había que luchar contra el terrorismo. Estamos en plena guerra contra el terrorismo. Claro, ahora es fácil decir por qué no, etcétera. ¿Qué le dijo el general Malca a usted ante su orden? General Malca era ministro de Defensa, el responsable político, pero el jefe militar era, con mando de tropas, era el general Hermosa Ríos, y solamente debía obediencia ante usted, de acuerdo al mandato de la ley. En tal sentido, que usted era quien debía, entendemos, asumir una posición directa contra el general Hermosa Ríos ante esa manifestación de sacar los tanques a la calle, una actitud amenazante contra los congresistas. Sí, reconozco, fue una actitud casi inaceptable, pero yo tenía que priorizar dónde está el objetivo número uno. El objetivo número uno era vencer a Sendero Luminoso y al MRTA. Al final, el general Hermosa consiguió su objetivo porque el Congreso remitió las investigaciones al fuero privativo militar con los resultados que todos conocemos, pues. Consiguió la maniobra amenazante. O sea que eso es un hecho muy grave. ¿Usted no cree que debió sancionar directamente al general Hermosa Ríos? Bueno, estábamos cruzando el río. El jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ya le he leído el artículo, creo que es 273 de la Constitución. ¿Le correspondía a usted asumir una actitud más dura, más severa contra el general Hermosa? No, depende de la óptica con que uno lo vea. Y el tiempo me ha dado la razón. Porque ahí está la pacificación que no se lograba durante años. Ahí se vieron los resultados. Ciertamente han habido errores en el manejo de la permanencia del general Hermosa, pero los resultados de la pacificación para el pueblo se fueron viendo progresivamente. Errores, sí, difíciles de aceptar, ¿no? Pero yo tenía claro la prioridad. La prioridad era luchar contra el terrorismo. Errores, excesos en la lucha. Usted dio una entrevista importante en el diario La República, si mal no recuerdo, en diciembre del 91, y usted reconoció una serie de excesos de parte de las Fuerzas Armadas. ¿Recuerda usted esa entrevista? No recuerdo, pero que habían excesos en esta lucha contra el terrorismo. Esto venía desde el año 82, 83. Ya era de larga data. Si no, ahí están todas esas matanzas, particularmente en la sierra, en las comunidades campesinas. Pero es cientos de muertos, cientos de desaparecidos, señor. Bien, una pregunta puntual en cuanto para terminar esto del general Hermosa Ríos. ¿Qué papel tenía la Dirección de Inteligencia del Ejército en cuanto a la ejecución de las directivas que usted impartía en la lucha contra el terrorismo? ¿Cuál era el papel de la DINTE específicamente? El papel específico no lo he conocido, e incluso aún ahora no lo podría mencionar específicamente. El presidente de la República
daba estas directivas. Las directivas se repartía y consta a los organismos en las diversas instancias de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo. Única directiva, repito. Vamos a pasar, señor presidente, a iniciar el tema de Barrios Altos. Por ahora. Le voy a preguntar por los nombres de los agraviados. Acusado Fujimori, ¿conoció usted al señor Antonio León Borja, quien falleció a los 33 años de edad de varios impactos de bala? ¿Lo conoció usted? No he conocido a ninguna de las víctimas del caso Barrios Altos. Le voy a dar lectura a todos para que de repente usted recuerde alguno. Segundo, Luis Alberto Díaz Astovilca, de 23 años. ¿Recuerda usted? No. Alejandro Rosales Alejandro, de 43 años. ¿Recuerda usted? No. Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, de 25 años. ¿Recuerda? No. Octavio Benigno Huamanyauri Nolasco, de 33 años. ¿Recuerda usted? No. Filomeno León, de 34 años. ¿Recuerda? No los he conocido. Máximo León, de 39 años. No lo he conocido. Lucio Quispe Guanaco, de 45 años, recibió 10 impactos de bala en todo el cuerpo. ¿Recuerda? No lo he conocido. Por consiguiente, no recuerdo. Ricardo Ramírez Alberto, de 30 años. ¿Recuerda usted? No recuerdo porque no los he conocido. Teobaldo Ríos Lira, de 56 años. Igualmente no lo he conocido. Manuel Isaías Ríos Pérez, de 31 años. Igualmente no lo he conocido. Nelly María Rubina Arquiñigo, de 22 años. Igualmente no lo he conocido. Mender Sinfuentes Núñez, de 25 años. ¿Recuerda? Igualmente no lo he conocido. Benedicta Yanque Churo, 20 años. ¿Recuerda usted? Igualmente no lo he conocido. El niño de 8 años de edad, Javier Manuel Ríos Rojas, de tan solo 8 años de edad, quien falleció de 5 impactos de bala. ¿Lo recuerda usted? No lo he conocido. Usted, que viajaba por todo el Perú, visitaba a toda la gente pobre, ¿a los cuántos días visitó a los deudos, a los familiares de estas víctimas? En realidad no hice una visita inmediata. Hubo una investigación iniciada por la Fiscalía conjuntamente con la policía. Por lo demás, estábamos en una zona, en una época sumamente difícil. Sin embargo, algún tiempo después me acerqué. ¿Se reunió usted con los deudos? Y recuerdo con una señora. ¿Con una sola? ¿Y los demás? Sí. Con los demás tuve referencias a través de algunos pedidos de palacio que procurábamos atender. Dos personas. ¿Usted, y recuerda quiénes eran? No recuerdo los nombres. ¿Recuerda usted a los siguientes agraviados que sufrieron, a los siguientes sobrevivientes? Natividad Condorcaguana Chicana. No recuerdo. Felipe León. No recuerdo. Tomás Lidias Ortega. No recuerdo. Alfonso Rodas Albitres. No recuerdo. Usted, que visitaba todo el Perú ayudando, visitaba todos los cerros ayudando a la gente pobre, desprotegida, ¿no se preocupó por ellos? ¿Por qué? Bueno, en realidad hubo una preocupación a través de la Casa Militar y alcanzábamos algunos apoyos, recuerdo. Creo algunos requerían algunas máquinas como para hacer una
un pequeño negocio para tener ingresos. Pero el hecho que yo he recorrido todo el Perú no quiere decir que yo he estado visitando caso por caso, porque había que ver el contexto global y lograr la pacificación. En realidad, puede ser que han habido algunas omisiones, pero el trabajo era sumamente intenso, intenso. Por supuesto, lo hacía con mucha satisfacción y dedicación, pero ese era el objetivo nacional de lograr la paz. Y creo sinceramente, señor fiscal, no me equivoqué. Se trabajó bien, resultado, la paz. ¿Su trabajo intenso lo impidió reunirse con las víctimas, con los familiares, los deudos de los Barrios Altos y con los sobrevivientes? Recuerdo que me he reunido con algunas víctimas, pero en casos muy excepcionales. ¿Pero usted ni siquiera se acuerda el nombre de con quién se reunió? No recuerdo, son tantos. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso así dramático en Huaychao. Son seres humanos como usted y como yo. Ciertamente, pero morían miles. Sin fiscal, habían... Porque morían miles, ¿se justifica que mueran ellos? Le pregunto, ¿porque morían miles, se justifica que mueran ellos? Pero por supuesto que no, por eso es que defendí al pueblo. Y he visitado, señor fiscal, sí, algunas comunidades, los cuales nunca eran visitados. Pero no visitó los deudos que a 15 cuadras de Palacio de Gobierno habían sido ejecutados de manera de la más cruel. Porque se le trató como cosas, eran seres humanos. Era su obligación como presidente de la República, bueno, defender la vida. Yo he defendido la vida de 25 millones de peruanos que fueron olvidados, incluidos de los terroristas. Pero eso no quiere decir que tuviera que visitar a todos. Sí, ciertamente, era una situación delicada. O sea, entiendo difícil. Que por defender a los peruanos podemos ejecutar a un pequeño grupo. Perdón, ¿eso justifica? Es una afirmación que no acepto. Disculpe. Señor fiscal, ese comentario... Retiro ese término. Disculpe. Señor presidente, tengo una ceremonia oficial y luego continuar mi interrogatorio este lunes con los Barrios Altos y la Cantuta. Bien, según hemos podido escuchar, el próximo lunes se retomaría esta audiencia del megajuicio al expresidente Alberto Fujimori, una sesión que empezó a las 3 de la tarde. En esta audiencia se ha visto el caso, básicamente, la matanza de Barrios Altos. Vemos que el expresidente Alberto Fujimori ha conversado, le ha dicho unas palabras al abogado César Nakazaki. Guillén sometió a Fujimori a más de 3 horas de preguntas desde las 9:30 de la mañana, en las que le insistió por presuntas contradicciones en el hecho de que el entonces presidente felicitara y promoviera mediante documentos escritos a integrantes del grupo asesino Colina y ahora asegure que no los conocía. El ex mandatario buscó minimizar la importancia que tuvo durante su gobierno el asesor presidencial Montesinos, pero presionado por el fiscal aceptó que este fue adquiriendo poder dentro de las instituciones, aunque sin consentimiento presidencial. Y según el ex presidente Fujimori, él solo conoció los malos antecedentes judiciales de Montesinos hacia 1996, es decir, al menos 6 años después de iniciado su gobierno, a pesar de las continuas denuncias periodísticas al respecto. El procesado lució nervioso durante buena parte del interrogatorio, movía las manos y los pies y frecuentemente se mostraba dubitativo. Los esfuerzos del abogado defensor César Nakazaki para que Guillén no pudiera hacer determinadas preguntas resultaron estériles, pues el presidente del tribunal, César San Martín, las permitió por considerarlas procedentes.
este interrogatorio que comenzó a las 9:30 de la mañana se retomó a las 3 de la tarde del día de hoy, pero en estos momentos ya se están retirando la audiencia, se están retirando los jueces y los fiscales. El expresidente Alberto Fujimori ya se fue justamente de la sala. Ahora lo hace el abogado César Nakazaki en esta nueva sesión del mega juicio que ha llegado a ustedes por Canal N, una sesión que empezó a las 9:30 de la mañana, se ha retomado a las 3 de la tarde. En esta audiencia se ha visto básicamente, el expresidente ha sido interrogado por los casos de la matanza de Barrios Altos. Esta es la situación en estos momentos. Recordemos que ya son varias veces que se suspende la sesión. La primera fue por un problema de hipertensión que presentó el ex presidente Alberto Fujimori. La segunda sesión fue por el sensible fallecimiento de un pariente del fiscal Peláez, y esta vez es porque tiene que cumplir justamente con una ceremonia en la persona que estaba interrogando al expresidente Alberto Fujimori. De esta manera entonces se suspende la sesión, según he logrado escuchar a lo lejos que el fiscal le decía el próximo lunes se retomaría esta audiencia, seguramente sería también a las 9:30 de la mañana. Eso lo vamos a estar confirmando en los próximos minutos. Como hemos podido observar, tenemos ahí unas declaraciones, escuchemos. Con su consentimiento, que él era el que manejaba el Servicio de Inteligencia Nacional, el que colocaba y sacaba a personal del Ejército y del Servicio de Inteligencia, sacrificando carreras de otros militares honorables, y que era todo con su conocimiento y con su consentimiento, ¿no? ¿Qué viene después en este juicio? ¿Qué podemos esperar de las próximas audiencias? Bueno, la siguiente audiencia va a ser, va a continuar con Barrios Altos. Hay todavía bastantes preguntas que hay que hacer por Barrios Altos. Luego va a haber sobre Cantuta y Sótanos del Sí. Creo que se va a ir esclareciendo poco a poco a las preguntas difíciles. El acusado Fujimori lo único que hace es uno negarse a contestar, o otra cosa es simplemente decir que desconoce. Nosotros todos recordamos el tiempo en que él gobernaba y lo veíamos tomando decisiones, presentándose a cada rato a la prensa, señalando que eran decisiones de él. Ahora no las recuerda, ahora simplemente dice que él firmaba sin ver. En todo caso, de repente, cuando toque el tema de los 15 millones, va a decir que firmó el cheque de 15 millones sin ver, ¿no? Sin leer. Entonces yo creo que son respuestas que puede tomarse como una burla al país, porque sabemos nosotros que él no firmó nada sin haber visto los papeles y sin saber precisamente a quiénes eran. Creo que se comprobó hoy día en la mañana, cuando el primero dijo desconocer a cada una de las personas que había felicitado y que había logrado su ascenso, que pertenecían al Grupo Colina, y después tuvo que aceptar que él mismo los había propuesto para el ascenso, y él mismo los había propuesto para formar ese equipo que entró al GEIN simplemente a robarse papeles y a robarse el trabajo de la DINCOL. Muy bien, muchas gracias. Gracias. El Congreso investigaba la matanza de la Cantuta, y es obviamente una amenaza política. Declaraciones de la abogada de Asociación Pro Derechos Humanos, Gloria Cano. Ella ha afirmado que se va a continuar con Barrios Altos, La Cantuta y Sótano del Sí en el próximo juicio. Tenemos más declaraciones, más impresiones. Deslizado, o ha afirmado que el discurso del 5 de abril salió del CIN y que fue redactado originalmente por Vladimiro Montesinos. Esto demostraría en todo caso que Vladimiro Montesinos era el que gestaba prácticamente la estrategia política de ese entonces. Yo creo que compartía la estrategia política con Alberto Fujimori, ¿no? Y la mayor evidencia es de que ha aceptado acá, ante la pregunta del fiscal, de que el discurso de inauguración del golpe de Estado fue un discurso inicialmente elaborado en el Servicio de Inteligencia. Más allá de que le haya hecho las correcciones 8 o 10, es una acción política que se engendró a partir de de intereses de carácter personal, tanto de Fujimori, del señor Hermosa y de Vladimiro Montesinos. Sí, sí. Bien, las gracias al doctor Carlos Rivera Paz, abogado de los deudos de la matanza. Teníamos también las expresiones de Carlos Rivera, abogado de la parte civil, que ya se encuentra en los exteriores de la sede del juicio, en la Diroes. Como hemos observado también en este juicio, se sustituyó a Peláez Bardales, pero sin embargo esta sustitución en la fiscalía es provisional, ya que se encuentra de permiso debido al fallecimiento de su suegro. El Consejo de Defensa Nacional, presidida por el presidente,
presidente señala, repito, la política, la directiva. Esto baja al comando operativo del Frente Interno COFI. En la época, respectivamente, el general de la FAP Velarde, el general Hermosa Ríos. Y de ahí, COFI lo distribuye a la zona de seguridad nacional del centro, zona de seguridad del norte, etc. Y en el caso del centro, llega a las subzonas. El COFI es, de acuerdo a esa legislación, del decreto legislativo del Consejo. Entonces fue su iniciativa. Sí. Las directivas políticas que usted daba para lucha contra la subversión, básicamente, ¿a qué órganos del Estado estaban dirigidas? ¿Cuál era la secuencia? ¿Cómo bajaba esa directiva? Permítame un segundo. Bueno, básicamente la secuencia es concentrar con colegios, con carpetas, etcétera, para poder controlar a Sendero. Dígame, acusado Fujimori, cuando el Congreso de la República, a través de una comisión investigadora presidida por el congresista Cáceres Velázquez, investigó el tema de la cantuta, y general Hermosa tuvo el acto, no lo vamos a calificar, de sacar los tanques a las calles. Lo paseó por todo el centro de Lima en una manifestación de abierta amenaza, maniobra de intimidación a los congresistas. ¿Se enteró usted de ese paseo de tanques que realizó el general Hermosa Ríos? Sí, me enteré. ¿Quién le ordenó hacer eso? Probablemente fue iniciativa del general, el número que usted mencionó. Conduce y planifica estrategia para la guerra interna. Entonces, de esa forma llegaba a estos canales. Muy bien. Básicamente, si me permite, para sí, brevemente, precisar, la zona de seguridad nacional del centro, por ejemplo, al comienzo estuvo el general Valdivia Dueñas, luego reemplazado por el general Luis Salazar Monroy. Bien. Básicamente, entonces, las directivas iban al ámbito militar, encargado de enfrentar la lucha contra el terrorismo. En lo que se refiere al ámbito militar, y por supuesto que en otras áreas, por ejemplo, en el área del Ministerio de Educación, también había un concepto muy claro. Había que ¿Recuerda usted en qué fecha designó como jefe de Servicio de Inteligencia Nacional al general Julio Salazar Monroy? Es probable que haya sido el año 91. Pues, cuando dejó el cargo de jefe de Servicio de Inteligencia Nacional, el general Salazar Monroy fue designado como ministro de Defensa. ¿Es correcta esa afirmación? ¿Fue ministro de Defensa en su régimen? Me parece que en el segundo periodo. Muy bien. ¿También le recomendó para ese cargo el señor Montesinos Torres a Julio Salazar Monroy? En esa época ya conocí al general Salazar.